General, suplico a quienes integran el pleno sean tan amables de tomar su lugar en la sala de sesiones. Estamos por dar inicio a la sesión de consejo. Muy buenas tardes, señoras y señores integrantes del Consejo General. Damos inicio a la sesión 20 extraordinaria convocada para las 14 horas de este día, miércoles 20 de abril del año 2022, la cual se llevará a cabo. Permítanme un segundo, son tan amables. A ver, ¿sí bueno? ¿Me escuchan? Ya, muy bien. Muy buenas tardes, señoras y señores integrantes del Consejo General. Damos inicio a la sesión 20 extraordinaria, la cual ha sido convocada para las 14 horas de este día, miércoles 20 de abril del año 2022, y la cual se desarrollará de manera presencial para quienes se ubican en la sala de sesiones de este órgano electoral y, por supuesto, de manera virtual, a quienes atienden, en este caso, el acuerdo del Consejo General identificado con la clave YETAM-A/CG-08-2020. En ese sentido, previo a continuar con el desarrollo de la sesión, le voy a solicitar al secretario tenga a bien retroalimentar algunas consideraciones que resulten importantes para el adecuado desarrollo de la sesión en esta modalidad. Adelante, señor secretario, si es tan amable. Con todo gusto, consejero presidente. Saludo a todas y todos los presentes a esta sesión. Para el desarrollo de la sesión es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones. La dirección electrónica para el ingreso de cada una de las personas a esta sesión virtual, quienes lo hacen de esta forma, se dio a conocer a través del oficio convocatoria que fue notificado de manera personal y por correo electrónico y se encontrará vigente hasta la conclusión de la sesión. La presente sesión, además de transmitirse en tiempo real a través de la página pública del Instituto y de las redes sociales, está siendo grabada para efectos de generación del proyecto de acta. El registro del sentido de la votación se realizará de manera nominativa, es decir, esta Secretaría, a instrucción de la Presidencia, interpelará a cada persona integrante del Consejo una a la vez. Cada integrante del Consejo deberá activar el micrófono y emitir la respuesta que corresponda. Los micrófonos de las y los participantes deben estar desactivados mediante el botón disponible en la herramienta de videoconferencia. Ello con la única finalidad de que, de no encontrarse en el uso de la voz, el sonido no retorne y vicie la transmisión haciendo inaudible parte de la misma. Las y los participantes podrán activar el micrófono cada vez que requieran
y les sea concedido el uso de la voz. De igual forma, deberán desactivarlo inmediatamente al concluir su intervención. Podrán hacer uso de la palabra preferentemente antes de concluir cada intervención. De igual manera, podrán solicitar el uso de la voz levantando la mano. La duración de las intervenciones será la establecida por el reglamento de sesiones del instituto. Finalmente, si por algún motivo algún integrante de los que asisten de manera virtual pierde la conexión a la videoconferencia, el hipervínculo o liga de la página electrónica proporcionada en el oficio convocatoria se encontrará activa mientras dure la transmisión de esta sesión extraordinaria. Es cuanto, consejero presidente. Gracias, señor secretario. Le voy a solicitar, sea usted tan amable, de efectuar el pase de lista de asistencia y, como consecuencia de ello, la declaración del quórum correspondiente. Con gusto, consejero presidente. Llevaré a cabo el pase de lista de asistencia. El licenciado Juan José Guadalupe Ramos Charre, consejero presidente. Presente. Gracias. Presente el suscrito como secretario ejecutivo del instituto. Por las señoras consejeras y señores consejeros electorales. Maestro Eliseo García González. Presente. Buenas tardes a todas y todos. Gracias. Buena tarde. Licenciada Italia Araceli García López. Presente. Buena tarde. Gracias. Buena tarde. Maestra Marcia Laura Garza Robles. Muy buena tarde. Presente. Gracias, buena tarde. Licenciada Débora González Díaz. Buenas tardes a todos y todos, presente. Gracias, buena tarde. Maestra Mayra Gisela Lugo Rodríguez. Presente, buenas tardes a todas y todos. Gracias, buena tarde. Maestro Jerónimo Rivera García. Presente, buena tarde. Gracias, buena tarde. Por las representaciones de los partidos políticos. Por el Partido Acción Nacional, representante propietario, ingeniero Luis Tomás Banoye Carmona. Presente. Muy buenas tardes. Gracias. Buena tarde. Por el Partido Revolucionario Institucional, representante propietario, maestro Alejandro Torres Manso. Buenas tardes a todas y a todos. Presente. Gracias. Buena tarde. Por el Partido de la Revolución Democrática, el representante suplente, ingeniero Jorge Mario Sosa Pol. Buenas tardes a todas y todos. Aquí estamos presentes en esta importante reunión. Gracias, buena tarde. Por el Partido Verde Ecologista de México, el representante propietario, licenciado Óscar Alberto Lara Sosa. Presente, muy buenas tardes. Gracias, buena tarde. Por el Partido Movimiento Ciudadano, el representante propietario, licenciado Luis Alberto Tobar Núñez. Presente, buena tarde. Gracias, buena tarde. Por la representación de Morena, el representante propietario, licenciado Jesús Eduardo Gobea Orozco. Buena tarde, presente. Gracias, buena tarde. Bien, consejero presidente, le informo que asisten a esta sesión de manera presencial el consejero presidente, 4 consejeras electorales y 2 consejeros electorales, y de forma virtual a través del uso de la plataforma tecnológica de videoconferencias de la empresa Teléfonos de México, 6 representantes de partidos políticos hasta el momento, por lo tanto se declara la existencia del quórum para llevar a cabo válidamente la presentación. Muchas gracias, señor secretario. Una vez verificado el quórum requerido para el desarrollo de la sesión, siendo las 14:11, declaro formalmente instalada la misma. Ahora bien, conforme lo dispuesto por el artículo 16, párrafo 1, del reglamento de sesiones del Instituto Electoral de Tamaulipas, le voy a solicitar, sea usted tan amable, someter a consideración la propuesta de dispensa de lectura del orden del día, así como el contenido del mismo, en virtud de haberse circulado con anticipación. Si es así, si usted tan amable, señor secretario. Con gusto, consejero presidente. Se pone a la consideración de las señoras consejeras y señores consejeros electorales la dispensa de lectura del orden del día, así como también el contenido del mismo. Bien, no habiendo consideraciones al respecto, a continuación se tomará la votación nominativa de cada consejera y de cada consejero electoral, motivo por el cual les solicito sean tan amables de emitir su voto respecto de la aprobación de la propuesta. Consejero presidente, Juan José Guadalupe Ramos Charre. A favor. Gracias. Consejero Eliseo García González. A favor. Gracias. Consejera Italia Araceli García López. A favor. Gracias. Consejera Marcia Laura Garza Robles. A favor, secretario. Gracias. Consejera Débora González Díaz. A favor. Gracias.
Consejera Mayra Gisela Lugo Rodríguez. A favor. Gracias. Consejero Jerónimo Rivera García. A favor. Gracias. Consejero presidente, doy fe, concluida la votación, que hay aprobación por unanimidad con 7 votos a favor de las señoras consejeras y señores consejeros electorales respecto de la dispensa de lectura del orden del día, así como también sobre su contenido, aclarando que el texto del mismo formará parte integrante del acta de la presente sesión. Gracias, secretario. Le pido continuemos con el desahogo de la sesión, si es tan amable. Y con gusto, señor presidente, previo a ello y habida cuenta que los documentos motivo de esta sesión se hicieron del conocimiento de las y los integrantes de este consejo con la debida anticipación, conforme lo dispone el artículo 16, párrafo 3 del reglamento de sesiones del Instituto Electoral de Tamaulipas, me permito solicitar su autorización para que esta secretaría consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente, ello con el propósito de evitar la votación del permiso correspondiente en cada uno y así entrar directamente a la consideración de dichos asuntos. Señor secretario, si no existe objeción alguna por parte de quienes integramos el Consejo General con la propuesta que usted formula, le pido sea tan amable la someta a la consideración y votación correspondiente. Con gusto, consejero presidente. Se pone en este momento a la consideración la dispensa de lectura de los documentos que previamente fueron circulados. Bien, no habiendo observaciones o comentarios al respecto, a continuación se tomará la votación nominativa de cada consejera y consejero electoral, motivo por el cual solicito de nueva cuenta sean tan amables de emitir su voto respecto de la aprobación de la propuesta. Consejero presidente, Juan José Guadalupe Ramos Charre. A favor. Gracias, presidente. Consejero electoral, Eliseo García González. A favor. Gracias, consejero. Consejera electoral, Italia Araceli García López. A favor. Gracias, consejera. Consejera electoral, Marcia Laura Garza Robles. A favor, secretario. Gracias, consejera. Consejera electoral, Débora González Díez. A favor. Gracias, consejera. Consejera electoral, Mayra Gisela Lugo Rodríguez. A favor. Gracias, consejera. Consejero Jerónimo Rivera García. A favor. Gracias, consejero. Consejero presidente, doy fe, cuida la votación, que hay aprobación por unanimidad con 7 votos a favor de las señoras consejeras y señores consejeros electorales respecto de la dispensa de lectura de los documentos que previamente fueron circulados. Gracias, secretario. Le solicito de cuenta del asunto 1 del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El punto 1 del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual se autoriza la celebración del Convenio General de Coordinación y Colaboración que celebran el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Tamaulipas con el fin de establecer las bases de coordinación para la implementación del sistema Candidatas y Candidatos Conóceles en el proceso electoral local 2021-2022 en el estado de Tamaulipas. Señor secretario, previo a someter a la consideración de las señoras y señores integrantes del Consejo General el proyecto de acuerdo, le voy a solicitar se sirva a dar lectura, si es tan amable, al apartado del proyecto relativo a los puntos de acuerdo. Con todo gusto, consejero presidente, los puntos de acuerdo del proyecto que está a la consideración del Pleno son los siguientes. Primero, se autoriza la celebración del Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Tamaulipas, con el fin de establecer las bases de coordinación para la implementación del sistema Candidatas y Candidatos Conóceles en el proceso electoral local 2021-2022 en el estado de Tamaulipas. Para tal efecto, la representación legal estará a cargo de los ciudadanos Juan José Guadalupe Ramos Charre y Juan de Dios Álvarez Ortiz, consejero presidente y secretario ejecutivo, respectivamente, del Instituto Electoral de Tamaulipas. Segundo, se autoriza la formalización y suscripción de los anexos técnico, financiero y, en su caso, adendas que al efecto se suscriban y que se deriven del Convenio General de Coordinación y Colaboración, debiéndose notificar los mismos a las representaciones de los partidos políticos acreditadas ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas y publicarse en el Periódico Oficial del Estado, en los estrados y en la página de Internet de este instituto para conocimiento público. Tercero, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente acuerdo a las representaciones de los partidos políticos
acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, así como al titular del órgano interno de control del IETAM para su conocimiento. Cuarto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, una vez formalizado el Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Tamaulipas, atendiendo al principio de máxima publicidad, se ordene su publicación en el Periódico Oficial del Estado, en los estrados y en la página de Internet de este instituto. Quinto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y a la Junta Local Ejecutiva de la referida Autoridad Nacional en Tamaulipas a través de su vocal ejecutivo para los efectos legales conducentes. Sexto, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. Séptimo, publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en los estrados y en la página de Internet del Instituto Electoral de Tamaulipas para conocimiento público. Es cuanto, consejero presidente, son los puntos de acuerdo del proyecto que está a la consideración. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo. La consejera electoral, Débora González Díaz, solicita el uso de la palabra. Primera ronda. Adelante, consejera, si es tan amable. Gracias, presidente. Pues quiero aprovechar el punto que se pone a consideración de este Consejo General, que es relativo a la celebración del convenio con el Instituto Nacional Electoral en relación con el sistema Candidatas y Candidatos Conóceles para el proceso electoral local 2021-2022. En el caso particular de Tamaulipas, como es de su conocimiento, tenemos la elección en curso de la gubernatura del estado, en la cual han sido aprobadas 3 candidaturas por este Consejo General. Y esta herramienta que se va a poner a consideración de este pleno tiene la intención de brindar los elementos informativos a la ciudadanía para que puedan tener mayores datos y conocer las propuestas de las candidaturas que se encuentran aprobadas. En ese sentido, hago el uso de la voz para invitar a las representaciones de los partidos políticos que nos acompañan en esta mesa del Consejo, pero además a la ciudadanía para que consulten este sistema de candidatas y candidatos conóceles. Es una herramienta que es para la ciudadanía, para que cuenten con mayores elementos para emitir un voto informado en este proceso electoral. Y bueno, a las candidaturas, invitarles nuevamente para que alleguen su información y puedan aprovechar también este espacio de difusión para ellos. En el caso de Tamaulipas, siendo 3 varones los que fueron postulados por las figuras de asociación y por el partido político que postula de manera individual. Y bueno, pues que nos apoyen también allegando esta información para que la ciudadanía tamaulipeca cuente con los elementos necesarios y emitir un sufragio informado en el próximo proceso electoral. Sería cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, consejera electoral, licenciada Débora González Díaz. ¿Alguna otra intervención en primera ronda, señoras, señores, señores del general? Si me permiten muy rápidamente, la consejera Débora González, que además, por cierto, preside la Comisión de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas, que con toda precisión ha señalado la necesidad de atender... Oye, vaya... muy bajo, presidente. Sí, claro, señor representante, ahorita atendemos el detalle técnico. Bien, ojalá que ahí nos puedan escuchar mucho mejor. Gracias. Como bien comentaba la consejera Débora González Díaz, quien además preside la Comisión de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas, la ciudadanía necesita contar con información que de manera puntual le permita conocer quiénes son, en el caso del proceso electoral que se desarrolla en nuestro estado, los candidatos en contienda. Por ello, el pasado 17 de diciembre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ejerció la facultad de atracción de la actividad de divulgación institucional de las candidaturas durante los procesos electorales locales 2021-2022 a desarrollarse, entre otras entidades, en Tamaulipas. De igual manera, el 31 de enero ya de este año, el Consejo General del INE aprobó los lineamientos para el uso del sistema Candidatas y Candidatos Conócelos para este proceso electoral y el correspondiente cuestionario de identidad.
Estos lineamientos aprobados por el INE distinguen dos tipos de información que debe ser capturada por los partidos políticos mediante la respuesta de dos cuestionarios específicos. El primero tiene que ver con información sobre los datos curriculares de las personas que aspiran a un cargo público y el segundo corresponde a la información relacionada con la identidad de las personas o su pertenencia a grupos en situación de discriminación o de atención prioritaria. Dicha información se captura, como ya lo precisamos, en el sistema Candidatas y Candidatos Conócelo y opera también en interfaz con el Sistema Nacional de Registro de Candidaturas, el cual es ampliamente conocido por todos los candidatos y candidatas que aspiran a un cargo de elección popular. En consecuencia, los partidos políticos deben registrar en el Sistema Nacional del Registro la información, en este caso a las gubernaturas, las cuales son aprobadas, como en el caso de nuestro instituto, como tales dichas candidaturas a los cargos de elección popular. La liberación del sistema se lleva a cabo en dos fases. La primera de ellas es la liberación para la captura de la información curricular y de identidad correspondiente al cargo a la gubernatura. Y esta liberación ya se realizó a la par del inicio del periodo de campaña el pasado 3 de abril. La segunda fase ocurrirá a más tardar en la primera semana del mes de mayo. Por lo tanto, con base en lo anterior, les informamos que el sistema para el registro de información ya se encuentra habilitado, pudiendo observarse la información que se captura a través de la página de internet del Instituto Nacional Electoral en el apartado Conócelas y Conócelos. Es muy importante, como ya lo precisó de manera muy puntual la consejera Débora González, que esta información sea registrada por las candidaturas para que las y los ciudadanos tamaulipecos tengamos más información y qué mejor que la proveniente de la propia mano de las candidaturas y que con ello podamos contribuir a este enorme reto que es justo una ciudadanía más y mejor informada que le permita tomar la mejor decisión el próximo domingo 5 de junio. Hasta ahí dejaría mi intervención y, por supuesto, está abierta la discusión en primera ronda del proyecto de acuerdo que nos ocupa. ¿Alguna otra intervención? Bien, si no tenemos ninguna otra intervención, señor secretario, le voy a solicitar se sirva tomar la votación por la aprobación del proyecto de acuerdo, si es tan amable. Con tu gusto, consejero presidente. Señoras consejeras y señores consejeros electorales, se somete a su aprobación el proyecto de acuerdo que refiere el punto 1 del orden del día. Para ello, a continuación se tomará la votación nominativa de cada una y cada uno de ustedes. ¡Lo he entendido! ¿Perdón? A ver. Gracias, presidente. ¿Se escucha? Bien, señoras y señores consejeros electorales, se somete a su aprobación el proyecto de acuerdo a que refiere el punto 1 del orden del día. Para ello, se tomará a continuación la votación nominativa de cada una y cada uno de ustedes, motivo por el cual solicito de nueva cuenta sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Consejero presidente, Juan José Guadalupe Ramos Charre. A favor del proyecto, secretario. Gracias, presidente. ¿Sí me escuchó? Bien, gracias, presidente. Continúo en la votación. Consejero electoral, Eliseo García González. Gracias, consejero. Consejero electoral, perdón, consejera electoral, Italia Araceli García López. A favor. Gracias, consejera. Consejera electoral, Marcia Laura Garza Robles. A favor, secretario. Gracias, consejera. Consejera electoral, Débora González Díaz. A favor. Gracias, consejera. Consejera electoral, Mayra Gisela Lugo Rodríguez. A favor, secretario. Gracias, consejera. Consejero electoral, Jerónimo Rivera García. A favor. Gracias, consejero. Concluida la votación, consejero presidente, doy fe que hay aprobación por unanimidad, con 7 votos a favor, de las señoras consejeras y señores consejeros electorales respecto del proyecto de acuerdo referido en el punto 1 del orden del día de la presente sesión extraordinaria.
Gracias, señor secretario. Le voy a solicitar se sirva a dar cuenta del asunto enlistado en el orden del día como 2. Con gusto, consejero presidente. El punto 2 del orden del día corresponde al proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que resuelve el procedimiento sancionador especial identificado con la clave PSE 39-2022, instaurado con motivo de la denuncia interpuesta por el partido político Morena en contra del ciudadano César Augusto Verástegui Hostos, otrora precandidato al cargo de gobernador del estado de Tamaulipas, de la coalición integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como de los referidos entes políticos por la supuesta comisión de la infracción consistente en actos anticipados de campaña. Gracias, señor secretario. Previo a someter a la consideración de las señoras y señores integrantes del Consejo General el proyecto de resolución, le voy a solicitar, si es tan amable, se sirva a dar lectura al apartado del proyecto materia de la decisión, por favor. Con gusto, consejero presidente. Los puntos resolutivos del proyecto que se encuentra a la consideración son los siguientes. Primero, es inexistente la infracción atribuida al ciudadano. Con gusto, consejero presidente, doy lectura a los puntos resolutivos del proyecto. Son los siguientes. Primero, es inexistente la infracción atribuida al ciudadano César Augusto Verástegui Hostos, así como al PAN, PRI y PRD, consistente en actos anticipados de campaña. Segundo, publíquese la presente resolución en los estrados y en la página de internet de este instituto. Notifíquese como corresponda. Es cuanto, consejero presidente, son los puntos resolutivos del proyecto que está a la consideración del pleno. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto de resolución. La representación del partido político Morena. Tiene el uso de la palabra señor representante licenciado Gobea y posteriormente también ha solicitado el uso de la palabra el señor representante del Partido de la Revolución Democrática, ingeniero Sosa. Comenzamos con la primera ronda. Adelante, por favor, señor representante. Gracias, señor presidente. Es muy breve, únicamente dejar precisado que desde luego no compartimos el sentido del proyecto que se propone, dado que el hecho que denunciamos se inscribe en un contexto muy específico, esto es la celebración de un mitin político electoral que a la sazón del momento en que se llevó a cabo, pues estaba prohibido. Evidentemente se trató de un acto anticipado de campaña. Describimos que ese día, 27 de marzo de 2022, previo al registro del aspirante contra quien se dirige la queja, ya se estaba convocando a la ciudadanía en general a un mitin político electoral en torno a obtener su apoyo para esa finalidad electoral. En ese sentido, más allá de las consideraciones plasmadas en el proyecto sobre la libertad de expresión, e incluso sobre el enfoque que dan a los equivalentes funcionales, nos parece que esa parte de la especificidad que nosotros plasmamos en la queja respectiva fue omitida. Es decir, no fue exhaustiva la resolución en la totalidad o en todos los extremos. Ahora bien, en cuanto a lo que tiene que ver con el enfoque de los equivalentes funcionales que se plasma en el proyecto, creemos que esto incluso va o se opone al sentido de los propios precedentes que se citan en el proyecto, los cuales pues dejan muy claro que esta identificación de un equivalente funcional pues no se trata propiamente de, vaya,
de hacer un razonamiento por analogía, sino que estamos hablando de que se tomen en consideración algunos datos que hacen inequívoco ese mensaje de posicionamiento electoral anticipado, como es el caso. Nosotros creemos que el hecho denunciado en lo particular coloca al análisis que debió realizarse en una dirección específica que sentimos no fue tomada en consideración. Muchas gracias. Gracias, señor representante. A continuación, le voy a solicitar al señor representante del Partido de la Revolución Democrática, así lo ha solicitado, haga el uso de la palabra. Estamos en primera ronda. Adelante, señor representante. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco que se me tome en cuenta porque, aunque ya lo hemos comentado y denunciado, seguimos viendo que se nos trata de sumar denuncias en cosas que no son reales, ni anticipación de campaña, ni posicionamientos, como lo ha dictaminado el IATAM y lo ha ratificado el Tribunal Electoral muchísimas veces. Y aunque nosotros hemos hecho denuncias que también se han desechado y hemos considerado que también tienen más bases, como los panorámicos de López Obrador que hubo en todo el estado, el país, o como los panorámicos que tuvo en precampaña y en el informe del senador Américo Villarreal, además de esas acumulación de demandas para que el IATAM esté ocupado en cosas que no tienen bases, ahora hemos recibido hasta amenazas públicas del candidato que cree que nos vamos a minalar por que nos dice que nos va a demandar por cosas que no son ciertas. Amenaza con demandar al partido y al candidato y a nosotros, en lo personal a mí. Este candidato neopriista de Américo Villarreal, no me amilané con su amigo y compadre, el exnarcogobernador Tomás Yarrington, que está en la cárcel en Estados Unidos, antes menos con él. Así que nosotros vamos a seguir adelante porque sabemos que estamos actuando bien en forma, legalmente, y no vamos a dejar de seguir haciéndolo. Mejor que revise sus cosas, porque además en ninguna conferencia presentamos documentos. Al no presentar documentos, no existen documentos falsos. Y en lo personal, a la que toqué y sí critiqué, porque la conozco, a su madre, que en paz descanse, como a varios familiares, es a la diputada, que tiene bastantes cosas que aclarar. Y si planteamos que las instancias deben de asumir su responsabilidad e investigar cualquier declaración, sea en Estados Unidos o acá, es porque esas son sus obligaciones. Nada más. Gracias. Bien, permítanme, antes de continuar con el desarrollo de la sesión, recordar a quienes integramos el Pleno del Consejo General la obligación que tenemos todas y todos de ajustar nuestra actuación al reglamento de sesiones, particularmente en lo relacionado con la materia de la discusión en cada uno de los asuntos. Rogaría, por respeto a quienes integramos el Pleno del Consejo General, por supuesto también a la ciudadanía que sigue las sesiones de este colegiado, seamos todos tan amables de sujetar nuestras intervenciones a los puntos que son materia de la decisión, en particular el procedimiento especial sancionador identificado con la clave 39-2022. Bien, ha solicitado también el uso de la palabra la representación del Partido Verde Ecologista de México, licenciado Óscar Lara Sosa. Adelante, señor representante. Gracias, consejero presidente. Únicamente mi intervención es para el efecto de pedirles muy respetuosamente al instituto que exhorte al representante del,
Partido de la Revolución Democrática a que eleve el nivel de debate y aparte que se constriña al, precisamente al, a lo que se está tratando en el orden del día, ya que agarrar el espacio como para denostar, lanzar infundios al aire, tomando como si fuera un espacio para ello, la verdad es que lo siento de una bajeza que no es necesaria, y aunado a ello, pues realmente distrae las labores del instituto, así como de las representaciones que aquí están. Y bueno, yo creo que todas esas temáticas, yo creo que no son lugar para lanzarlas, ni menos de esa forma, para una persona que realmente no lo merece. Es cuanto, señor presidente. Bien, gracias, señor representante. Me solicita el uso de la palabra la representación del Partido de la Revolución Democrática. Señor representante, ¿con qué objeto, perdón? Una moción. Adelante, por favor, si es tan amable, plantee su moción. Gracias, señor presidente. Yo creo que no puede manejarse lo que yo dije, es bajeza o infundios, porque yo tengo entendido que el GATAM rechazó una demanda nuestra cuando el candidato del Verde está diciendo que el compadre, que es corrupción el candidato nuestro y otras cosas, y se dice que eso está normado y legalmente, no es ninguna bajeza ni ningún planteamiento ilegal. Y lo que yo dije es real. A mí me denostó su candidato Américo Villarreal en la prensa y planteando, por lo que Tomás Yarrington me metió a la cárcel, que le gané el caso, y ahora sale que yo soy el que digo bajezas. Mejor revisen lo que habla su candidato antes de plantearme a mí que yo hablo bajezas. Señor representante, muy bien. Va nuevamente la invitación, el exhorto de esta presidencia para que todas y todos nos ajustemos al reglamento de sesiones. Insisto, estamos en la discusión del procedimiento sancionador especial 39-2022. Les suplico podamos sujetarnos todos a la discusión de este asunto y son tan amables. Bien, ¿alguna otra intervención? Consejera Marcia Laura Garza Robles, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. También de manera muy, muy breve, solamente me quiero referir al proyecto de resolución que se pone a consideración de este Consejo General para decir lo siguiente. En cada una de las quejas y denuncias que son sometidas a la consideración de este órgano, esta autoridad administrativa electoral, efectivamente, el análisis que corresponda se debe hacer dentro del marco jurídico que limita pues estas conductas de manera general. Sin embargo, cada uno de los casos concretos pues se tienen que identificar en el contexto preciso en el que se desarrolla cada uno de estos hechos para entonces poder determinar si se actualiza o no una infracción a la normativa electoral. En ese sentido, lo único que quiero resaltar en este proyecto de resolución que hoy se está discutiendo es pues dos cosas. Efectivamente, el hecho denunciado sí acontece en una temporalidad que es conocida como intercampaña, es decir, fuera del periodo de precampaña y fuera también del periodo de campaña. Entonces, en este proceso intercampaña. Ese elemento sí se tiene acreditado. Sin embargo, lo que me parece relevante resaltar en este asunto es que precisamente el marco contextual en el que se desenvuelve este hecho denunciado es el registro de las candidaturas. Y esto no es un dato menor. Es decir, el evento que está bajo análisis en este proyecto, si bien, insisto, se realiza en esta temporalidad, no atiende a un actuar, por llamarlo de una manera, espontáneo o preciso, específico, como un acto proselitista, sino que se identifica precisamente por lo que se denuncia
la invitación a una situación en específico que en este caso corresponde al registro de una candidatura. En ese sentido, considero que de los precedentes que se señalan en el propio proyecto, sí tendríamos que atender y analizar una vez que ya se determine el elemento personal para tener por acreditada o no la conducta, pues lo que se tiene que valorar es el elemento subjetivo, es decir, más allá de que haya habido una invitación a simpatizantes para un acto concreto que no está prohibido por la ley, es decir, la legislación, el marco normativo no establece una limitante o prohibición para que las candidaturas al momento de los registros puedan hacerse acompañar de sus simpatizantes o militantes. Entonces, lo que se analiza es el contexto y el mensaje integral del mismo. Lo que se pone a consideración en este proyecto es precisamente que no se encuentra los llamamientos expresos al voto, ni a un partido político, una candidatura, ni sus equivalentes funcionales. Insisto, me parece que lo relevante resaltar en este proyecto, por lo cual coincido en el sentido de no tener por acreditado el elemento subjetivo, radica en que no hay un llamamiento expreso al voto y en el elemento temporal, si bien se da en una temporalidad específica que es intercampaña, sin embargo, el contexto y la finalidad de dicho acto considero que sí se encuentra amparado por la ley porque atiende al registro de una candidatura. Sería todo, presidente. Gracias. Gracias, consejera Marcela Aura Garza Robles. Ha solicitado también el uso de la palabra la representación de Morena, la persona del licenciado Gobea. Señor licenciado, tenemos ya registrado una intervención de usted al inicio de esta primera ronda. Le preguntaría si usted tiene alguna moción o si su intervención la podemos reservar para la segunda ronda. Entiendo que es tu último. Sí, lo último, señor consejero. Bien, muchas gracias. Estimo que no tenemos ninguna otra intervención en primera ronda y luego entonces abriríamos una segunda ronda y en ella tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Político Morena. Adelante, licenciado Gobea. Gracias, señor presidente. Bueno, y nosotros, además de insistir en el planteamiento, disentimos definitivamente. No obstante, incluso las precisiones que ha hecho la consejera Marcia Garza, nosotros disentimos de este sentido, pero además un punto que una disculpa, se me pasó consultarlo. Al radicarse el procedimiento y sobre todo en el preámbulo de la resolución se habla de una denuncia de fecha 27 de marzo de 2022 y bajo ese contexto se despliega todo lo que tiene que ver con los antecedentes. Yo nada más quisiera dejarlo como consulta o como un apunte que se verifique si en efecto es precisamente la denuncia de esa fecha. Y esto lo digo porque finalmente la admisión y el emplazamiento ocurrió hasta el día 6 de abril. Es decir, mediaron varios días antes de que se hiciera el trámite interno administrativo, que entendemos pues, es laborioso por todo el volumen de trabajo que se tiene en el instituto y de manera particular en el área responsable de la instrucción de los procedimientos. Pero este apunte sí me gustaría precisarlo, nada más pues para la congruencia con la información y los datos que se conforman en el expediente. Es cuanto, gracias. Bien, a ver si me permite, yo atendería el planteamiento que usted comenta. Tengo en mi poder un acuse de la presentación de un escrito que dice asuntos e interpone queja y o denuncia para instaurar el procedimiento sancionador especial por actos anticipados de campaña y se solicitan medidas cautelares, el cual va dirigido a la Secretaría Ejecutiva del Instituto
y tiene un acuse de recibo en la oficialía de partes de este instituto con folio 2022-0327-005. Está en el acuse de recibo que fue presentado por Jesús Gobea, sin anexos, y está fechado el 27 de marzo del 2022 a las 11:50 horas, justamente. Es lo que obra en el expediente registrado con el numeral 39 del 2022. Y no sé, señor representante, si con esto está atendido el planteamiento, no, si así usted la duda que tenía, perdón. Sí, presidente, le agradezco mucho. De hecho, ya quedó clarificado con la mención del número de folio. Muchísimas bien. Gracias. Bien, de acuerdo. Si no hay ninguna otra intervención en segunda ronda, entonces... le voy a solicitar al señor secretario, sea tan amable, de proceder a someter a votación el proyecto de resolución en los términos planteados en el mismo. Por favor, señor secretario. Sí, con todo gusto, consejero presidente. Señoras consejeras y señores consejeros electorales, se somete a su aprobación en este momento el proyecto de resolución a que refiere el punto 2 del orden del día de esta sesión extraordinaria. Para ello, a continuación se tomará la votación nominativa de cada una y cada uno de ustedes, motivo por el cual solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Consejero presidente, Juan José Guadalupe Ramos Charre. A favor del proyecto, secretario. Gracias, presidente. Consejero electoral Eliseo García González. A favor. Gracias, consejero. Consejera electoral Italia Araceli García López. A favor. Gracias, consejera. Consejera electoral, Marcia Laura Garza Robles. A favor del proyecto, secretario. Gracias, consejera. Consejera electoral, Débora González Díaz. A favor. Gracias, consejera. Consejera electoral, Mayra Gisela Lugo Rodríguez. A favor, secretario. Gracias, consejera. Consejero electoral, Jerónimo Rivera García. A favor. Gracias, consejero. Consejero presidente, doy fe que concluida la votación hay aprobación por unanimidad con 7 votos a favor de las señoras consejeras y señores consejeros electorales respecto del proyecto de resolución a que refiere el punto 2 del orden del día. Gracias, secretario. Una vez desahogado este asunto, le pido continúe con el desahogo de la sesión. Sí, con gusto, consejero presidente. Le informo que han sido votados los puntos enlistados en el orden del día de la presente sesión extraordinaria. Gracias, secretario. Estimadas y estimados integrantes del Consejo General, la Secretaría ha dado cuenta de que se han agotado los asuntos incluidos en el orden del día de la presente sesión extraordinaria número 20, por lo que encontrándose esto suficientemente discutido, si no habiendo otro asunto que tratar, procederé a la clausura de la sesión, siendo las 14 horas con 50 minutos del día 20 de abril del año 2022, declarándose válidos los actos aquí realizados, así como el acuerdo y la resolución aprobados. Agradezco a todas y todos ustedes su asistencia y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias.